¿Vos te vas a la escuela? ¿A qué escuela te vas? Ah, no te escucho, más fuerte. Ah, ¿y te gusta? Uno más uno igual a dos. Ah, bueno. ¿Te vas a inglés? ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta mucho inglés? Sí. ¿Qué aprendes? One plus one equals two. Ah, yo no entiendo nada. One plus one equals two. Desde que se le diagnosticó la condición, nos dimos cuenta que él necesita su momento para ciertas cosas. Él necesita primero ver, visualizar. Nunca se lanzó a hacer algo sin primero ver cómo se hace, cómo es el sistema, y después recién avanza. Ahora está en tercer grado, escucharlo leer, por ejemplo. Nosotros pensábamos que le iba a costar mucho leer, sumar, restar, y sin embargo, en una edad temprana, él no quería ir a los cumpleaños, por ejemplo. Entrar a un cumpleaños era algo que llevaba a ponerlo de mal humor, no quería entrar. En algunos cumpleaños entrábamos y dejábamos regalos y salíamos, en algunos ni entraba. Y hoy en realidad no quiere salir a los cumpleaños.